Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel avanzado. Sean todas y todos bienvenidos. Hola, buenas noches. Hola, hola, buenas, Noches, profe. buenas noches. Yes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Solo informando que voy de camino hacia mi casa porque voy saliendo del trabajo. Ok, Mike, Así que no iré se escuchando preocupe. la clase. Ok, excelente. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a iniciar. Confirmen si ven mi pantalla, por favor, de presentación. Sí, la vemos. Ok, excelente. Muy bien, veo bien poquitos ahorita. ¿Qué habrá pasado? ¿Será que porque está lloviendo? No, ya no está lloviendo, mentira. ¿Qué habrá pasado? Les voy a dar un minutito más para que se incorporen. Kelvin, ¿todo bien? No, yo no tengo problemas con mi computadora. O Ay, sea, eso. con el internet de la casa. Oh, okay. Entonces, ahorita estoy con el móvil, pero al nomás logre solucionar esto, me creo que lo compro. Pero igual voy a trabajar en el Excel. Igual, tal vez en lo que se le mejora a usted, pues podemos nosotros acá avanzar con la teoría, no hay ningún problema. Okay. Muy bien. Iván dice que tiene problemas para conectarse con Zoom. Ah, Daniela, perdón. Vamos. Ah, pero ya es cuestión de la comp. Por eso se les pide que intenten ingresar al menos un minuto antes de la sesión. Sí, pero ahí no es de Zoom, es del equipo. Bueno, vamos a comenzar porque bueno, vamos a esperar a tal vez logran resolver, ¿verdad? Y si no, pues acordémonos que queda grabado ahí, ni modo, ¿verdad? Ok. Bueno. Ah, ya pudo conectarse Daniela. Muy bien, bienvenida Daniela. Hola, buenas noches. ¿Tuvo problemas de ingreso? Sí, fíjese que de primero no me daba, me parecía como que no había meeting sin nada. De ahí lo cerré, volví a entrar y ya me apareció y se tardó un poco en cargar. Sí, vaya, lo que les decía yo, ¿verdad? Como yo vengo de otro grupo, entonces a las 9 estoy aterrizando prácticamente. Entonces, les pido que ingresen por lo menos unos un minuto antes de las 9 y que esperen a que logre yo cerrar el otro grupo para poder pasarme con ustedes. Entonces,
Ahí es donde me tardo unos mis 30 segundos en lo que la plataforma de Zoom comienza a hacer la descarga del video, luego yo, me pone a mí en espera, luego a mí se desconecta de la otra y me permite ingresar a la siguiente clase, ¿verdad? Entonces ahí traten de esperarme un poquito porque sí, se tardó un pilín por ahí esto. Bueno, vamos a continuar resolviendo acá y trabajando con restricciones e informes de Solver. Fíjense bien, en el objetivo vamos a implementar el manejo de restricciones e informes dentro de la herramienta Solver mediante los procedimientos correspondientes. Antes de continuar, yo quiero comentarles que para esta clase, ¿verdad? Vamos a ocupar un poco de lo que vimos en el. Vamos a hacer un nuevo ejercicio, pero vamos a usar el ejercicio también que hicimos el día de ayer, desde las pizzas, para que puedan ustedes. Bueno, ese lo voy a ocupar yo, mejor dicho, pero para que ustedes puedan ver cómo se generan los informes. El día de hoy vamos a tocar también otro ejercicio concerniente a las restricciones de Solver. Solamente para recordar un poco, la herramienta de Solver, recordemos que nos sirve para buscar soluciones óptimas o mejores, ¿verdad? Para resolver la toma de decisiones y planificaciones de las hojas de cálculo. También recordar que Solver se manifiesta mejor o se mueve mejor, digámoslo así, en el ámbito del análisis financiero, la gestión de proyectos, la producción, la logística, entre otras áreas, ¿sí? Así es que básicamente es una herramienta para la solución de inconvenientes. Muy bien. Veamos cómo aplicar restricciones en Solver paso a paso. Fíjense bien. Voy a explicar el ejemplo y luego lo vamos a hacer, ¿ok? Se nos presenta aquí a continuación lo que es un detalle de productos, cantidad, costo unitario y total, ¿verdad? Y tenemos un monto de inversión. Fíjense bien. Ahí dice de $3,526, ¿ok? Ese es el monto de inversión según estas cantidades que están acá, ¿okay? Entonces, fíjense bien que es en este ejercicio, ¿alguno de ustedes me podría decir cuáles son los elementos variables? ¿Cuál sería el objetivo acá? ¿Podrían ustedes reconocerlo? Veamos, les voy a dar un minutito para que veamos la tabla. Y ustedes me puedan decir, ah, mire, los precios unitarios son variables. Las cantidades es la meta, por decirlo así, un ejemplo, pero no son las respuestas. ¿Sí? Pero los costos unitarios no son variables. Los costos unitarios es No correcto. son, no No son. son. Y ahí todos. ¿Okay? Pero estos tampoco porque necesito una fórmula para resolverlo. ¿Cuál es la fórmula que necesito para obtener el total acá? Multiplicación. La cantidad por el precio unitario. Entonces, ¿quién es variable aquí de estos tres? La cantidad sería. La cantidad, miren, la cantidad. Ella sería la área de valores variables. ¿Sí? Ahora, este de acá, ¿qué sería entonces? Sería el objetivo. Sería el objetivo, ¿verdad? Entonces, partiendo de lo que acabamos de analizar, ya podemos nosotros
buscar. Esos valores que están ahí son una posibilidad, ¿sí? Pero existen otras posibilidades, ¿sí? Eso es lo que vamos nosotros a revisar en esta sesión, ¿sí? Muy bien. Entonces, y este total de inversión, ¿de dónde lo obtengo? De la multiplicación, de la suma del costo, si no me equivoco. De la suma de los totales, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí hay una suma desde E3 hasta E9, ¿sí? Pero como les digo, ya lo vamos a hacer, solo lo voy a explicar primero y luego nos vemos en Excel. Ahora bien, veamos acá qué es lo que pasaría en la restricción. Si le ponemos el valor como 10.000, sé bien, aquellos valores se van a disparar, ¿ok? ¿Sí? Aquellos valores que acabamos de estar viendo, ¿sí? Esto, por ejemplo, miren, estos numeritos de cantidad se van a disparar, porque si para 3.526 me dieron 38, 26, 20, 18, 15, 16 y 15, para 10.000 me va a dar tres veces, un poquito más de tres veces, el valor de cada cantidad. ¿Sí? Estamos. Entonces, aquí lo vamos a hacer, ya en la práctica se lo voy a enseñar de las dos maneras que lo vamos a hacer. Primero, agregamos el establecer objetivo. Dijimos H2. Luego le ponemos valor de 10.000, que como les digo, este es un caso en donde le estamos dando como tope 10.000 y que se tienen que usar. No sé si ustedes le han dicho, bueno, a mí sí ya me lo han dicho a veces. Te voy a dar un ejemplo, $1.000, pero te los tenés que acabar, o te los acabas o te los acabas. No sé si... Pero no esa cantidad, ¿verdad? Pero sí, tal vez alguna cantidad por ahí. Mira, hija, como cuando vamos a la feria, vaya, ¿sí? Le dan un billete de 21 y al rato viene mamá, yo no tengo pisto, ¿verdad? ¿Sí? Algo así similar. Cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia, ¿verdad? Así que, ¿sí? Entonces, eso es lo mismo. Si a mí me dicen, te doy $20, acábatelos porque te los tenés que acabar. Y después regreso con un centavo. Entonces, es aquí donde yo les decía, valor T, tenemos que ocupar el 100% de la cantidad. ¿Ok? Estamos. Entonces, por esa razón es que aquí se está ocupando de esta manera. Ahora bien, vamos a ver las restricciones. ¿Sí? En el caso de las restricciones, ¿sí? Vamos a seleccionar el grupo. Miren. Desde C3 hasta C9, en este caso estarían vacías, ¿sí? Y luego le vamos a poner la siguiente restricción. Fíjense bien. C3, C9, mayor o igual a 5. Dice esta que es una restricción. Se le da a aceptar. Y luego dice, no obstante, repite este proceso tantas veces como sea necesario, dependiendo de la situación. Ahora solo haz clic en resolver. Pero aquí me aparecen dos. Pregunta. Les voy a dar un minutito. Me voy a ir a off. Un momento, un minutito. Estas dos restricciones, les voy a hacer la pregunta. ¿O están correctas ambas, o están incorrectas ambas, o hay una que está equivocada? Vamos a ver, les voy a dar un minutito, en lo que voy a traer un poquito de un vasito con agua, ¿sí? Y vuelvo, veamos.
Bien, he vuelto. Ay, que ya se me cayó el agua, créanme. Yo te voy a traer de regreso, lo siento. Ajá, veamos. A ver, de las preguntas, de las tres preguntas que les hice, ¿con cuál se quedan? ¿Con la A, con la B o con la C? Creería que una de las dos es errónea. Entonces sería. Creo que la cera. ¿Ah? ¿Los demás qué dicen? ¿Ver? Carlos, Xavier, Iván, Sergio. Los he dejado pensando, fíjense. A ver, a ver. Literal A. Todas están incorrectas. Literal B. Todas las dos están correctas. Literal C. Una de las dos es incorrecta. A ver. Vaya, ya Kelvin ya dijo que la C. ¿Qué dice el público? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los Igual, demás? sé, creo que es una de las dos, es incorrecta. Digo que la sé. Una de las dos. Sí. Vaya. Yo también pienso que la sé. Daniela, ¿qué dice? Yo también pienso que la sé. Ok, vaya, muy bien. La respuesta correcta. Era A y todos estamos aplazados. No, hombre, Kelvin, no sea así tan malo, hombre, por si cara. Me aflige si me dice así. No, la respuesta es C. Ahora, pregunta: ¿cuál de las dos es la incorrecta? Creería que es la segunda. La segunda. La segunda es incorrecta, esta. Para mí la primera. Martín dice la primera. Igual la primera. La segunda, creo. La segunda. La segunda va a contradecir a la primera. La primera, en teoría, todas tienen que ser dos. Si resuelven en orden, obviamente la primera quedaría con No la prioridad, ¿verdad? resuel no la resuelve en orden, sino que aquí estamos viendo cuál de las dos consideran ustedes que está equivocada. Pero aquí es una cuestión de lógica. A ver. Ah, pues la primera se equivoca, entonces. ¿Hola? La primera entonces sería la mala, si no me equivoco. La primera sería la mala, dice el compañero. Cambiamos. Respuesta definitiva, pero no le voy a pagar. Ajá. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dice el público? Vamos a ver. ¿La primera o la segunda? Mauricio ya dijo, perdón, Carlos dijo la segunda, ¿verdad? O la primera. La segunda. Ok. ¿Xavier? La primera es equivocada. Ok. La que está equivocada es la primera, dice Xavier. Sergio. La primera está equivocada. La primera. Iván. La primera también. Daniela. La primera también. Martín ya dijo que la primera va. Sí, ya, yo creo que adivinanza estamos haciendo. No, después cuando estén al Team Marín en el parcial, en el examen o el laboratorio.
Pues la verdad les voy a decir que la correcta, o sea, la que está incorrecta, perdón, es la 2. No, perdón, la 1. Todo así. La respuesta correcta, o sea, de la 2, la correcta es la de abajo, ¿sí? ¿Por qué? Si ustedes ven, desde C3 hasta C9, dice que les está asignando 2. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que en estos espacios de cantidad, el número que va a resaltar en todas ellas es 2. Mientras que la otra es correcta, ¿por qué? Porque entre C3 y C9, los números de las cantidades deben estar a entre 5 e infinito positivo. ¿Sí? Entonces, cuando usted las ve a las dos, usted ve que hay una contradicción. ¿Sí? Si se supone que lo que quiero ver es vender y le estoy diciendo dos, no me tiene, no me da. O sea, no es lógico para mí como vendedor o como gerente decir, ay, voy a vender dos camisas. No, lo que se trata es producir para ganar. ¿Y con dos camisas voy a ganar? ¿Con dos tacitas? ¿Con dos portarretratos? No, ¿verdad? Tienen que ser más de cinco. Entonces, ahí estaba la lógica. No le puedo decir que solo voy a vender dos camisas, dos portarretratos, dos de todo y querer ganar dinero, sino que tengo que vender mucho más para obtener algo de ganancia. Y más si no soy solo yo. ¿Sí? Entonces, aquí la respuesta incorrecta era la de arriba, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ok? Y la respuesta correcta es mayor o igual a 5. Entonces, esa es la que nosotros vamos a ocupar cuando hagamos el ejercicio. ¿Qué lo vamos a hacer a continuación? Les voy a presentar en abran el Excel, por favor. Abran su Excel. ¿Sí? Y creemos la siguiente tabla, por favor. Hagámosla, por favor. Les voy a dar unos minutitos para que lo hagan. ¿Se ve el Excel? Hola. Sí. Entonces, los espero ahí, el que vaya finalizando me va avisando ahí en el chat con un listo o con un musum, no, con un listo mejor. Aunque el musum es más suave, ¿no?
Bien, Kelvin, Martín, Iván, Daniela, excelente. Vaya, en la tabla, chicos, revisen por favor que estos son fórmulas. Miren, este es cantidad por precio unitario y lo hacen acá. Aquí es una suma y aquí también. Y aquí es una suma, pero es una suma manual, miren. Sería 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9. ¿Miren? ¿Sí? Terminen de complementar eso, por favor. Perdón, ¿puede repetir lo de la fórmula de los totales? Aquí la inversión o lo de los totales. Ajá, total, el total. El total es cantidad por precio unitario, Xavier. Okay, gracias. Hasta abajo están los totales. Y aquí la suma de los de todos los totales por artículo, miren. ¿Terminaron de colocarle las fórmulas, chicos? Ok. Sí. Muy bien.
vamos a, y ahora que ya tenemos preparado el escenario, lo que nosotros vamos a buscar ahora es esas cantidades que ven ustedes ahí, ¿verdad? Estas que tenemos acá, que estoy seleccionando y marcando, que Excel nos dé un resultado que cubra con ciertas, digámoslo así, restricciones, ¿verdad? Ya la restricción ya la vimos nosotros en la presentación, ¿sí? Ya la vimos. Y les voy a poner la restricción para que ustedes lo hagan, ¿sí? Me voy a venir aquí a Solver. Y estas son las restricciones que ustedes van a colocar. Miren, solo voy a eliminar esta que no tenía que estar. Aquí en el manual o en la presentación decía 10,000. ¿Lo vamos a hacer así? Háganlo, por favor. Háganlo. Recuerden que la donde está la inversión debe de ir una fórmula. El valor máximo lo vamos a poner en 10,000 por el momento. Ya lo vamos a cambiar. Y lo que dice ahí en la restricción es lo que habíamos visto en la presentación, ¿vean? Que desde C3 hasta C9, usted lo va a seleccionar, ¿verdad? Desde C3 hasta C9 debe ser mayor o igual a 5. ¿Ok? Si alguien tiene duda con ese paso, me avisa. ¿Sí? Si alguien tiene duda con este, ¿verdad? Se hace de esta manera, miren, le dan a agregar restricción, se vienen acá y seleccionan esto, miren. Luego regresan acá y luego aquí cambian a mayor o igual 5 y le dan a aceptar. Yo le di cancelar porque ya lo tenía hecho. Vaya, esto que hemos puesto acá de valor, valor de 10,000, esto es lo que nos tiene que dar aquí en inversión de $10,000, ¿sí? Pero las restricciones se deben de cumplir, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ok?
Entonces tienen que ser mayores o iguales a 5 hasta que lleguen a 10.000. ¿Quiénes ya están hasta acá? Listo. Listo. Ok, ahora le vamos a dar clic donde dice resolver, miren. ¿Pero qué creen que va a pasar con las cantidades acá? Vamos a ver. Miren, 10.000, 10.000, sí suma, ¿verdad? Sí, están bien. ¿Pero qué pasa con las cantidades? Van con decimales. Van con punto decimal. Entonces, ¿podré vender una taza punto 33? No, ¿verdad? ¿Podré vender una copa con punto de, o sea, 0.23 de una copa? No, ¿verdad? Entonces no puedo hacer esto. Entonces, le voy a dar a aceptar y lo que voy a hacer es regresar a Solver. Y acá, fíjense bien, le voy a agregar una nueva restricción. Que todos los valores dados sean enteros. Miren. Es decir, exactos. Le damos a aceptar. Y ahora le volvemos a dar resolver. Háganlo, por favor. ¿Puede repetir, por favor, el paso? Que se me trabó el internet. Debe de agregar una nueva restricción. Debe volver a seleccionar las celdas. Y en donde dice mayor o igual o menor o igual, debe seleccionar una palabra que dice INT. INT. Y en el resultado tiene que aparecer una palabra que diga entero. Eso lo pone Excel. Y solo le da aceptar. Mira. Sería esta, mira. Esta, ¿ve? Usted le pone int y Excel le pone la palabra entero y le da aceptar. ¿Ya lo pudo hacer? Hola. Yo creo que sí me está cargando. No sé. Ok. Sí, sí, ya se pudo. Ok, excelente. Muy bien. ¿Preguntas acá? Ah, bueno, acá lo hicimos con un monto de 10.000 dólares. Miren. ¿Sí? De 10.000 dólares. ¿Qué tal si le hubiéramos puesto max? Vamos a darle a resolver otra vez. Y aquí me dice, mire, que me puso los valores más altos. ¿Por qué? Porque yo le dije max y no hay restricciones de valor máximo. Mire. Le vamos a dar restaurar a valores originales. Mire. Pero si yo le pusiera otra restricción, diciendo que estos valores lleguen a ser menores o iguales a ¿qué? A 60, no, a 50 le vamos a poner. Y le doy a aceptar. Y ahora le doy a resolver. Miren. Le puso a todos 50. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué le puso a todos 50? Porque el to... Diga, Calvin. O sea, la idea era cumplir con el objetivo de los 10.000. De los 10.000. Llegar a antes de los 10.000, porque mire, 8.950 no son 10.000 dólares. Entonces quiere decir que vendiendo 50 productos de cada uno, estoy llegando a 8.950. Me estoy ahorrando 1.050 dólares. ¿Sí? De los 10.000 que tenía. ¿Sí? Ok. Le vamos a dar restaurar valores originales. ¿Sí? Vamos a quitar este. Y volvemos a resolver. Mira. Por eso le ponemos este valor a 10.000. ¿Ven?
Ahora miren lo que sucedió. A 895. Pero era 10.000. ¿Sí? ¿Qué creen que habrá pasado acá? ¿Sí? Valor entero, miren. Int. Ahora sí, vean. 316 artículos deberé de vender para llegar a los 10 mil dólares. Miren. 40 camisas, 17 tazas, 25 portarretratos, 31 gorras, 33 álbumes, 50 tarjetas y 117 copas. Miren. Para lograr llegar a los 10.000, miren. ¿Preguntas, chicos? Con este ejemplo, con este ejercicio, perdón. Oh, claro. Ok, sigamos con la presentación. Ahora, vamos con la parte de la creación de informes. Miren, esto de la creación de informes, lo vuelvo a repetir, no sé si ya lo había dicho acá, pero esos informes son para nosotros, ¿sí? Para tener una cierta información de lo que sería en este caso un futuro escenario en donde nosotros podamos utilizar o reciclar, porque es importante reciclar tanto en lo físico como en lo digital. ¿Sabían que aquí se recicla también? En la informática, en la computación se recicla también. ¿Saben cuándo? Cuando copian y pegan datos. Ahí recicla. ¿Sí? Entonces, Solver permite crear tres tipos de informes según las restricciones que se les haya aplicado. El primer tipo es el informe responder. Miren, este es el primer tipo de informe. En él se muestra la celda objetivo, las celdas cambiantes y las restricciones. Este es como, por decirlo así, el informe más completo y el que más se utiliza. ¿Ok? Luego tenemos el informe confidencialidad. Este indica el nivel de confidencialidad que tiene la celda objetivo con respecto a los cambios de restricciones. Si nosotros creamos un escenario y le hacemos un cambio a las restricciones, entonces Excel nos puede generar un informe prescribiendo el nivel de confidenciabilidad que tienen ellos con respecto al tipo de datos que estamos utilizando. Y por último, tenemos el tipo de informe límites. Miren, acá está. Este nos indica cuánto se puede cambiar los valores de las celdas cambiantes dentro de los límites de las restricciones. O sea, si nos aparece una opción de límites, cuando trabajamos un escenario para un informe, para crear informe, y nos aparecen los límites, es porque Excel nos está dando una indicación de que hay forma de cambiar los valores que muestra como resultado Solver. ¿Sí? Solamente que a nosotros nos dio una serie de elementos posibles, pero no quiere decir que esos sean necesariamente los ideales. ¿Okay? Entonces, ahí es cuando nosotros podemos decir si podemos optar por cambiar o no algunos de los elementos. Ahora, ¿cómo se crean
estos informes. Fíjense bien, esto se lo voy a dejar de lectura, ¿sí? Esta parte, porque es un resumen de lo que vimos. Y el ejemplo que yo le voy a desarrollar es utilizando el de las pizzas delivery que hicimos ayer, ¿sí? Entonces, este es más o menos el informe que se entrega, miren. Pero como les digo, esto es para nosotros, ¿sí? No es para entregárselo al jefe. Veamos. Voy a regresar al ejercicio 10, que es este, miren. ¿Sí? Ahora voy a crear un informe. Vamos a darle solver y le vamos a dar resolver. Vean que en la ventana me aparecen una zona llamada informes. Aquí tengo, para este ejercicio, tengo los tres, miren, de límites, sensibilidad y de responder. Entonces, yo puedo escoger el informe que yo necesite ver. Entonces, en este caso, el más general es el de responder. Ahora le voy a dar clic en aceptar. Miren. Vean que Excel ahora me muestra una nueva hoja de cálculo. Si le damos clic, nos aparece la información de ese, la información del informe de ese escenario usando Solver. ¿Sí? Tenemos por acá la celda objetivo y el valor que dio, ¿sí? Que es este, ¿ven? Luego las tres celdas cambiantes y los valores que Excel les dio. Aquí aparece como valor original el que tienen ahorita y el valor final es el mismo porque Excel se los colocó. Y otra cosa es que tienen que ser enteros, ¿ok? Por último están las restricciones, miren, ¿sí? Por ejemplo, está la restricción de que E10 sea menor o igual a E4, E11 menor o igual a E5, B10 menor o igual a E7 y B6 menor o igual a E6, ¿sí? Todas estas se cumplieron, dice, acá, vean, no se encontró una, perdón, solo Solver encontró una solución y se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, esto me puede servir a mí en un futuro para la resolución de algún escenario con posibilidad de ser similar o aproximado a este que estamos viendo en este momento. Ahora, ustedes no van a resolver el del ejercicio de ayer, miren. Este lo voy a cerrar. Lo voy a eliminar. Ustedes ahorita me van a crear el informe para esta tabla. Miren. Solver. Creo que solamente les va a aparecer responder. Miren. Le dan aceptar. Y le va a generar la hojita. ¿Ven? Y así me van a dejar esta tarea. ¿Ven? ¿Sí? Porque en esta semana 3 vamos a usar este, voy a recibir el libro con 5 hojas. Este informe de reporte es del ejercicio 11, el ejercicio 10 que hicieron ayer y el ejercicio 9 del lunes, que espero que ya lo hayan terminado, ¿eh? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Han estado bien callados ustedes. Me les han de haber dado ahí una taza de chocolate porque sí han estado bien ocupados. Es que está complicado. ¿El qué está complicado? Tratar de entender todo esto. Ah, y como les digo, les estoy poniendo escenarios diferentes para que se pueda trabajar. Y les voy a dejar una tareita, ya que me acordó, gracias. No lo vayan a linchar, no lo van a linchar. Imagínense que tenemos esto, miren.
Bueno, esto no es, este ejercicio no es obligatorio. El que lo haga va a tener derecho a un punto para esta semana. ¿Ok? ¿Sí? Y este es el escenario que yo les pongo. Yo dispongo de 40 mil dólares. ¿Sí? Necesito contratar personal y les voy a dar su salario, obviamente. ¿Verdad? Entonces necesito, ¿cómo se llama? Obtener la cantidad de empleados que puedo basado en los 40 mil dólares que están ahí. ¿Sí? El departamento 1, sus salarios van a ser de $600. El del departamento 2 van a ser de 750. El departamento 3 va a ser de 425. Y el departamento 4 va a ser de 375. ¿Okay? Entonces, yo lo que necesito es que me digan cuántas personas debo yo de contratar. Miren. ¿Sí? Eso es lo que yo les estoy pidiendo acá. ¿Sí? ¿Cuántas personas? ¿Sí? Pero eso sí. Eso sí, aquí vienen las restricciones. ¿Sí? El departamento 1 y 2 deben de tener al menos, fíjense bien, 5 personas y menos de 15. El departamento 3 debe de ser también mayor a 5, pero debe ser menor de 10, menor o igual a 10. Y en el departamento 4 debe ser mayor a 5. ¿Ok? Y de ahí me dicen ustedes. Esto no me lo vayan a mandar al WhatsApp, porque si lo mandan al WhatsApp se pierde el punto, ya no lo doy. Me lo tienen que dejar aquí, en este libro, en el ejercicio 11. ¿Ok? ¿Preguntas? El monto que tengo es de 40 mil, ¿verdad? Entonces, este es, como por decirlo así, mi capital, ¿sí? Entonces, para que ustedes puedan obtener los valores, tendrían que sumar todos estos para obtener el monto obtenido, ¿verdad? ¿Sí? Y al final, este deberá ser igual a este. Si se cumple, estamos bien. ¿Preguntas? Inténtenlo, nada pierden con intentarlo, ¿verdad? ¿Sí? Si lo intentan y veo que está comenzado y que pusieron a Solver por ahí, si les da error Solver, les doy permiso que pasen esto a otra hoja. ¿Ok? Estamos. Les doy permiso de que pasen esta a otra hoja. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Vaya, por ahí me dijeron, profe, pero sí, es que está algo difícil y toda la cuestión, ¿verdad? Pero yo me detengo a preguntarles si tienen alguna duda y cuál es esa duda. Y vean lo que recibo. Silencio sepulcral. ¿Sí? Estamos. Entonces, ¿cómo les ayudo? ¿Cómo puedo ayudarles yo a que el tema se entienda o que intenten entenderlo? ¿Verdad? O sea, necesito
Por lo menos, mire, profe, fíjese que no entendí cómo, ¿verdad? O por qué, o cuándo, tal cosa. Solo ahí me puedo dar cuenta yo. O cuando estén haciendo el examen final, ¿verdad? Sí, pero sí necesito que tengamos mayor como compromiso en ese sentido, porque yo no soy adivino y yo no le puedo decir, ah, Daniela, este es la duda que tiene, ¿verdad? O Carlos, esto es lo que él no ha podido comprender, o Kelvin, esto es lo que todavía no sabe manejar. No, no puedo. Necesito que ustedes sean los que me digan, ¿verdad? Entonces, los invito ahí a que no nos quedemos calladitos, ¿verdad? Porque, o sea, amerita que, como dijo Kelvin, y yo me quedé así como, bueno, dije yo, pero nadie me preguntó. Eso fue lo extraño. Sí, nadie me preguntó, nadie me dijo, mire, ¿verdad? Mire aquí. Por eso les hago el hincapié yo a ustedes, ¿verdad? De que deben de estar avantes, ¿sí? Quiere decir que estemos activos y que estemos en pro de entender, o mejor dicho, de consultar algo que no entendemos, ¿sí? Así es que yo les pido ahí, por favor, que tratemos la manera de mejorar eso. Yo sé, a veces nos da pena. Miren, yo a veces creo que por eso caigo mal, le caigo mal a mis profesores, porque yo pregunto, pregunto, pregunto. A mí no me interesa si el otro va a decir, y este es lo que está preguntando. O otro me diga, hey, pero si eso ya lo dijo, o no lo, no, o se entendió. O sea, si yo tengo la duda, como dicen por ahí, debo de buscar solventar esa duda. Porque quien se queda con la duda, lastimosamente, va a ser uno. Mis compañeros quizás entendieron, pero yo no entendí. Pero ese soy yo. Y ellos son ellos. Así que los invito a que pregunten, ¿verdad? O sea, ya por ser casi lo último del curso, ya nos estamos quedando a 4 días, a una semana de clase y un día, pero los invito a eso, por favor, ¿verdad? Que no le tengan miedo. Y viene programación ahorita. Ay, 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 ahí nadie va a preguntar nada. Así que los invito a que vayan a revisar el manual y empezar con introducción a macros. Mañana iniciamos. Que pasen feliz noche, chicos. No es regaño, ojo, es un consejo. Así que pasen feliz noche y nos vemos mañana. Cuídense. A ver, buenas noches. Buenas noches.